Es un día para nosotros casi festivo, diría, para recibir a los clientes y productores, productoras de la zona y mostrarle todas las alternativas que tiene hoy John Deere y Plava y John Deere para sus actividades, que es lo importante. Sí diría que la parte de tecnología es muy importante, es el centro, pero a veces lo habrán visto, si alguien vino, me habrá escuchado decir que lo importante es la adopción de esa tecnología. La tecnología está disponible y hace tiempo que viene disponible y lo que estamos haciendo en el evento de hoy es mostrando las herramientas y acercándose esas herramientas a los productores y productoras de la zona. Pensamos que hay una posibilidad enorme en la utilización e implementación de estas herramientas en sus establecimientos agrícolas, por lo tanto, la invitación es a conocerlas y quitarse esos miedos. Es importante decir lo que está para los diferentes ciclos agrícolas, digamos las cuatro etapas más conocidas, que es laboreo, siembra, cuidado de cultivo y cosecha. Por lo tanto, la herramienta es integral y apunta a eso, a simplificar de alguna manera. Y no solo simplificar, sino recopilar datos, que es lo importante. Esa recopilación de datos que nos permite hoy la tecnología, creo que es fundamental para la toma de decisiones. Hoy ya cada vez los márgenes, no solo en el negocio de agro, sino en todos en general, están un poquito más ajustados y está bueno poder ir por el camino de la optimización, de empezar a trabajar de forma cada vez más eficiente. Y eso es lo que apuesta Ramón Castro, John Deere y Pla, que todos trabajen y sean eficientes en su sistema de producción. Estamos muy, muy contentos, no solo desde la parte de tecnología, sino también está bueno mostrar un poco, abrir las puertas y mostrar el stand de sustentabilidad, lo que está pasando con Remonda Castro Sustentable, la cantidad de árboles que se entregaron en lo que va del año. Y hay un programa muy lindo que es Por una América Latina Más Verde. Quizás lo habrán escuchado mencionar. Es un programa que trata de sembrar de acá al 2030 a unos 3 millones de árboles. Y bueno, obviamente Remonda Castro y la zona tiene ese grano de arena para aportar a eso, esa causa. Y la idea de eso es también disminuir la huella, digamos, de carbono. Y en eso está el programa que se inspira en un árbol, un motor. Entonces, la verdad que está bueno tener esas cosas. Tenemos la parte de mangueras hidráulicas. O sea, hay fierro, hay tecnología, hay un poco de la responsabilidad social que tiene también hoy Remonda Castro. Así que la verdad que estamos súper contentos de este día y de recibir a tanta gente también. Yo creo que el principal desafío y la situación no es nada nuevo, de cómo está la parte climática, contexto, bueno, no vale la pena. Para mí no me gusta hablar de esas cosas y me parece que son cosas que no estamos exentos, pero lo que yo invito, digamos, el desafío hoy tiene que ver con esto, con la adopción de tecnología. Hemos tenido este año un campeón nacional de un desafío de operadores que salió de la localidad de Vila a nivel país, se fue a Brasil como premio. La verdad que de alguna manera marca el camino de dónde estamos trabajando hoy. Es un productor que gracias a la tecnología hoy y a el 99% de utilización de tecnología del paquete que tiene una máquina S700, ganó este desafío, pero también gana en eficiencia en su trabajo, que antes lo mencionaba. Entonces el desafío pasa por darle un paso más de servicio. Se empezó vendiendo máquinas, se siguió con postventa, con repuestos, y hoy parte de la sorpresa que estamos inaugurando hoy, que es el centro de soluciones nuevo de Remonda Castro, es eso, es ir un paso más y poder darle más herramientas a los productores y productoras para eficientizar su trabajo.